cuando recién inició, más o menos como en junio, julio, si mal no recuerdo, en esas fechas andaba el tema, ¿no? Todo era no, es, esta noticia del parque acuático, porque, pues, oigan, por ahí algunas personas dicen que no se escucha, pero tenemos todo correcto, sí se escucha. Aquí tenemos una prueba, mi celular sí se escucha realmente bien. Esperemos que ustedes no se sé, revisen ahí el audio, el volumen. Igual lo tienen, no sé, ¿no? En este modo nocturno, no molestar o algo así. Y por eso es que no escuchan. Pero sí, ¿se acuerdan que el año pasado todo esto era tema, ¿no? El verano, que se iba a abrir o que no tenían permisos y esto y que el otro y bueno, ahí se quedó todo prácticamente todo el año y por allá había unos pelícanos, gaviotas, ¿no? Que han tomado, ah, ok, ya estoy entendiendo, los están limpiando por las heces y los desechos de los pelícanos, Brian. Entonces, no sé si ustedes alcancen a ver, pero por allá se ve prácticamente todo blanco. Ajá, le están dando mantenimiento, pero sí mucha gente preguntaba de que, oye, ¿se va a quedar ahí siempre? ¿O si va a funcionar o no va a funcionar? Pues miren, ahora menos con esto del coronavirus, del COVID-19, pues menos funciona, ¿no? Porque las playas están cerradas y por ahí veía una persona que me estaba preguntando que cuándo se abren las playas otra vez, de nueva cuenta. Hasta el momento no hay una fecha, ¿no? Estipulada para que las playas de Mazatlán, de Sinaloa, abran otra vez, y vamos a decir sus puertas, aunque no tienen puertas, abran sus puertas, ¿no? Otra vez a los mazatlecos, a los sinaloenses, a los turistas, ¿no? Más que nada porque la gente no es lo que quiere. Pero amigos, así se ve la playa y bastante, bastante limpia, bastante bonita, creo que le estamos dando un respiro, creo que es muy importante también esto. Claro que mucha gente la extraña, ¿no? Y quisiera todos los días estar aquí en la playa, pero hay que ver el lado bueno y el lado bueno es que estamos dejando descansar a nuestras playas. Lo que fue Semana Santa o no, bueno, esta Semana Santa tan diferente que vivimos. Eran unos días, ¿no? En años pasados en que realmente se recolectaban toneladas de basura. Y bueno, este año al no haber gente, ¿no? En las playas, transitándolas, limpio, súper limpio. Y ven ustedes qué bonitas se ven ahorita. Y así están todas, ¿no? Porque ahorita estamos en lo que son las playas acá del Malecón, la playa que está por Olas Altas, Los Pinitos, también. Son bastante muy bonitas, ¿eh? Y el color del agua también. Más allá en la de Pinitos que se distingue un poquito el color más como de que turquesa. Pero bueno, hasta el momento así está, ¿no? Y, ay, ¿qué pasó aquí? Ok, ¿quién sabe? Ahí había como que bastante basurita. Así está toda la ciudad, limpia, ¿no? Y más porque todavía siguen laborando estas personas que se dedican, ¿no? A limpiar y a cuidar y a que nuestra ciudad esté limpia. ¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes qué opinan de que el 10 de mayo, pues, los restaurantes pueden abrir, pero solamente tendrán un 40% de su totalidad? O sea, no van a recibir gente al 100% y tendrán que tomar la sana distancia entre las mesas que haya. ¿Ustedes qué opinan acerca de eso? ¿Es buena idea? ¿No es buena idea? ¿Van a salir también? No preguntarles. Porque mucho se va a hablar este domingo 10 de mayo, ¿no? Y sobre todo lo que me estoy imaginando es que las personas que salgan a los restaurantes, me imagino, Brian, que las van a subir a redes sociales. No sé, que pase una persona y le va a tomar la foto. Ah, mira, anda saliendo, que no sé qué. Ahorita eso es lo que estoy pensando, ¿no? Que vaya
a poder suceder ustedes. Ok, dice, eso no va a pasar, solo se poblará más del 40%. Estamos cerrados. En mi colonia repararon una lámpara de iluminación en la calle que hace años no se reparaba. Ah, bueno. Yo leí una nota donde decía que se equivoca el alcalde. Sí la leíste también, ¿verdad? Claro. Entonces, pues ahí está, veremos. A ver qué medidas tomaría el alcalde municipal. ¿Tú qué piensas? ¿Se debería de abrir o no? Mira, la verdad es que no. En lo personal, y dejando de lado, ¿no? Bueno, no dejando de lado mi profesión, sino dejando de lado mi sentir personal como una persona que ha trabajado, ¿no? Que ha estado trabajando durante la pandemia del COVID, llevando, reportando, ¿no? Y viendo lo que en otros estados se ha hecho, o en otros municipios también, yo creo que eso no se debe de hacer. Pero, pues bueno, amigos, autoridades son las autoridades y pues ellos son los que ponen las reglas. Vamos a ver qué pasa. Si no sale, si no sale un resultado mal después del día de las madres, y según el operativo, pues ya está todo cubierto, ¿no? Ya se tiene. Leía un comentario, Brian, ese sí, se los voy a decir porque me dejó pensando y dije, tienes mucha razón. Se cierran panteones, pero se abren restaurantes. Como que no hay mucha lógica ahí, ¿verdad? Y al igual como decían muchas personas, si van a abrir los restaurantes, ¿por qué no dejan que se abran otros comercios, ¿no? Porque los restaurantes hasta el momento, dicen las personas, que pues no es una actividad esencial, al menos el Día de las Madres, que solamente se tenga para servicio a domicilio o ordenar y recoger, para que la gente no esté ahí. Pero estoy muy segura que ese día, amigos, ustedes van a estar bien atentos de todo lo que esté pasando, y por supuesto también nosotros estaremos muy al pendiente de todo lo que pase. Dice que incoherencia abrir restaurantes y los panteones no. También de qué ha servido cuidarnos tanto tiempo encerrados en nuestra casa para que ese día salgan más contagiados, no, por favor. Y eso que dice mamá, no me gustaría verme o ver a mi familia enferma. Que se tome un máximo de personas por servicio. Ya verán cómo estará Mazatlán ese día. Saludos a mi madre Marta, allá en Mazatlán, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Le mandamos un saludo a tu mamá. Gloria García dice que no abran. A Lilia Chávez también le mandamos un saludo. A María del Rosario también le mandamos un saludo. A Lourdes Magallanes León también la saludamos, que nos está aquí mandando un mensaje desde Chihuahua. Julián Martínez Guijaro. Todos los servicios al 100. Bueno, me imagino que con servicios se refiere a los de agua potable, luz, telefonía y eso, ¿no? Coronita, hoy ando leyendo cosas que no son. Corita, saludos a la familia Mendia. Esto nunca va a terminar si siguen abriendo, tomen conciencia, por favor, así es, ¿no? No importa si los restaurantes estén abiertos, uno como ciudadano tiene la conciencia, ¿no? De ser responsable o no. Así que la invitación, amigos, es que ustedes reflexionen acerca de si van a salir a festejar a su mamá en un restaurante o si van a festejarle en su casita. Y ojo, también, ¿no? Esto, el que se festejen en su casa, ok, está bien, pero con las personas que están en su casa. Muchos han dicho de no invitar a más personas, a más familiares. Si lo quieren hacer, pues háganlo por videollamada, ¿no? Para felicitar a la abuelita, a la tía, a la suegra, no sé, lo que ustedes quieran hacer, pero por videollamada. Yo me voy a despedir y espero que tengan un excelente día. Los dejo con esta bonita postal.